iniciamos nuestra hora con Leti. Nuestro día cantando, niños, familias y amigas celebrando. Tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión. Caramba, qué día tan importante. Todo lo tendrás cerca en un instante. Cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad. En Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó. Leticia Ortiz con toda su producción. ¡Feliz Navidad! ¡Porom, pom, pom! ¡Hola, qué tal, amigos! Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida a este maravilloso programa en este diciembre hermoso. Diciembre de Navidad, Año Nuevo. Un saludito allá en casa, mis amigos. Les mando un beso, un abrazo a todos ustedes. Y bueno, pues no se pierdan Nuestra Hora con Leti porque está interesantísimo para cerrar este fin de año. Les presentamos a nuestros copresentadores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Díaz. No se levanten de sus asientos que tenemos secciones increíbles. Hola, soy Mónica Balica. Quédense pegadito al televisor porque Nuestra Hora con Leti viene con muchas novedades. El 2019 con todo, Nuestra Hora con Leti. Amigos, recuerden, Mónica's Gastronomía con Arte con muchas sorpresas. No se lo pueden perder. Marilyn Montenegro. Y les deseo muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Yes! Acá tenemos a este jovenazo. Soy Milton Bobadilla y no se pierdan Nuestra Hora con Leti. Hola, yo soy su amiga Anchivela y les quiero desear toda la felicidad del mundo. ¡Feliz Navidad! Hola, yo soy Xiomara Rodríguez y no se vayan a levantar de su asiento para que no se pierda Nuestra Hora con Leti. Yes. Hola, soy Helen Oberlin y no se pierdan que en mi segmento será todo lo de comida y con ustedes muchas sorpresas. No, yo soy el Chamulita siempre y no se levanten por allí, siendo al pendiente en la televisión para que escuchen su chiste y nomás en Nuestra Hora con Leti. Y un saludote para toda la gente de Doctor Mora, Guanajuato y feliz Navidad. Como siempre, le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, principalmente la Cámara de Comercio Hispana Tucson, Leilani Cheer Creations, el Mezquite Salón de Eventos, Juanes Hair Salón, Crush Road Restaurant, la familia González, Jenny's Fashion, y bueno, pues el peinado ahora lo hiciste, sí. Ay, hermosísimo. El maquillaje por mi hermana Michelle Ruiz. ¡Vamos! Y bueno, en este momento empezamos con... ¡Nuestra Hora con Leti! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Amigos, llegó el momento de la delicia de, bueno, estos maravillosos tamales y tanta comida deliciosa que, pues, realmente es muy común de saborearlo en esta época navideña, así como me ven ahora vestida de santa. Y le damos la bienvenida a Lisa de Perfectos. Bienvenida, Lisa. Muchas gracias por tenerme aquí. Ah, no, bienvenida. Y pues, Mónica, preséntanos tu segmento. Pues, Mónica's Gastronomía con Arte. Hoy, pues ya saben, mis mandiles, para que anden bien cute en la cocina, bien lindas. Y pues enfatizando en Perfectos, como ellos venden flan, les hice una nueva opción en flan en Rosales. Qué hermoso. Y bueno, como siempre, bien creativa, ¿no? En todo lo que haces, a Mónica. A ver, tenemos una pregunta. En Perfectos sabemos que el señor Perfecto, tu papá, que lo adoro y lo estimo y lo admiro a toda tu familia. Gracias por patrocinar este segmento de Mónica. Gracias. Platícanos un poquito de qué es lo que ofrecen ahí en Perfectos. Pues en Perfectos ofrecemos muchos diferentes platillos, pero somos conocidos por nuestros tamales de elote y de carne, que hemos ganado el Festival del Tamal los últimos 11 años. Tenemos chiles rellenos, tenemos menudo, pozole. Hay para todo antojo ahí. Sí, y tienen un menú para niños que, sí, que hay estaba platicando Mónica. Sí, ahí es muy económico, pueden ir y llevar a la familia y que todos pueden disfrutar sin tener que pensar en el precio, todo va a estar affordable.
muy económicos los precios que tienen ustedes. Me encanta ir con ustedes porque también nos atienden como si fuéramos familia. Luego vienen todos ustedes a atender a las mesas, a todos los clientes que los visitan. Sí, eso queremos que sea nuestro enfoque, dar muy buen servicio al cliente y que se sientan realmente como en familia, que están comiendo en casa. ¿Qué días tienen abiertos? Estamos abiertos de martes a domingo, cerramos el lunes. ¿Cierran los lunes? Sí, de 8 de la mañana a 8 de la noche. De 8 de la mañana, entonces quiere decir que tienen desayunos, almuerzos y cenas. Y cenas, sí. Bueno, pues nos dices un poquito también de cuánto tiempo tiene este maravilloso restaurante allí en el sur. Sí, Perfectos abrió en 2009, ya vamos para nuestros 10 años el siguiente año, gracias a Dios. Y pues como saben, nuestro papá empezó vendiendo tamales afuera de un Safeway y gracias a ellos lo ha bendecido a donde está ahora, que ya tenemos dos locales, uno en 12 Avenida y otro en Park. Vamos a darle un fuerte aplauso, allá está el señor Perfecto en el público. Gracias. Y bueno, ¿qué te parece si viene Chamulita a darnos el chiste antes de que se nos termine este segmento? A ver, Chamulita. Ay, ahora sí, bueno, aquí vengo. Fíjate, me regalaron este jarro. Ajá. Y dice, todos los besos que te den estas damas, que los conserves en todo el año y en Navidad. Ay, los besos que te den. Pues quién sabe, es que yo no fui a la escuela. A ver, ¿qué dice esto? Dice que todos los deseos que tienes hacia los demás y los que recibes cuando te saludan por Navidad te acompañen durante todo el año. Vamos con eso, di que yo no fui a la escuela, Leti. Oye, fíjate que el otro día llegaron a tocar a la casa, ¿no? Y pues con todo respeto, ¿no? Y agarra, ¿no? Y le dice, ¿quién es? Dice, somos los testigos de Jehová. Respetando los testigos de Jehová. ¿Y qué quieren? Dice, pues queremos platicar con usted. ¿Y cuántos son? Dice, pues somos tres. Ah, dice, pues entonces platiquen con ustedes mismos. Dice, es que yo no tengo tiempo. Ay, muchísimas gracias a Perfectos por patrocinar el segmento hermoso tuyo. Sí, muchísimas gracias. Y son una familia, me encantan porque bien mexicanos. Me encantan, me fascinan. Muchas gracias, Perfectos. Gracias. ¿Y qué les parece si continuamos con más de Nuestra Hora con Lady? El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Como siempre, dándole la bienvenida a una señora hermosa que hace muchísimo por los estudiantes en Tucson International Academy. Ella lleva el nombre de Dr. Jennifer Herrera. ¡Un fuerte aplauso! Gracias por estar nuevamente con nosotros y por patrocinar nuestra hora con Leti, Dr. Herrera. A ti, gracias. Platícanos un poquito, ¿qué grado preparan a los niños en estas cuatro academias de Tucson International Academy para prepararlos para educarlos? Para que se vayan a un colegio cuando estén grandes. Ah, sí. Tenemos kindergarten hasta grado 12. Y estamos, la más famosa cosa que tenemos es 100% de nuestros graduados están aceptados a dos o más colegios. So, por fin de todo el tiempo en la escuela, tenemos la promesa que su niño pueden entrar a un colegio. A un colegio, sí. ¡Qué belleza! Y bueno, pues pueden ir a la universidad de aquí de Tucson y también hemos presentado y sabemos que pueden ir a un colegio o a diferentes escuelas, a universidades de México. Sí, cierto. Tenemos un niño ahorita que está en un colegio de tecnología en Cananea y también tenemos algunos en diferentes estados. Tenemos en California, muchos están aquí en Arizona. En colegio. Y también una cosa que ponemos, la meta es para cuando tienen la oportunidad de ir al colegio, que tienes un plan financiero. Y tenemos muchas scholarships, becas, muchas becas para los niños a usar. Y es no importante. Es tan difícil como
tal vez gente piensa. Piensa. Sí. Y bueno, ¿qué consejo, ahora que llega el 2019, qué consejo le das a los padres de familia para sus hijos? Es un año nuevo, uh-huh, y por eso es un tiempo perfecto para hablar con sus niños de su sueño para ellos a ir al colegio. De su educación. Y pueden ayudarles. Uh-huh. Pueden ayudarles por ponerlos en una escuela como nosotros, uh-huh, o por llámanos y tenemos planes de ayudarte de cualquier escuela estás sus niños. Ajá. Nosotros podemos ayudar. Bueno, por ese motivo se te va a hacer un reconocimiento, un certificado de reconocimiento a mujer ejemplar se le otorga a Dr. Jennifer Herrera por su gran talento, esfuerzo y mucho sacrificio haciendo su sueño realidad con mucho amor ayudar a los niños y jóvenes, preparándolos para que tengan un futuro mejor en Tucson International Academy, aquí en las Academias Maravillosas. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte muchas gracias. Aplauso! ¡Felicidades, de verdad! Porque yo veo tu gran amor por esos niños, por esos jóvenes, y felicidades de todo corazón. Les deseamos mucha, mucha éxito y mucha prosperidad en este año 2019. No, muchas gracias. Bueno, es un honor. Lo despedimos como siempre lo hacemos aquí. Oh, estamos sí. En Nuestra Hora con Leti. Gracias, amigos, por continuar aquí con su programa Nuestra Hora con Leti, ahí en sus sillitas, ahí tomándose su cafecito, su desayuno. Y en este momento, pues aquí tenemos por segunda, tercera vez en Nuestra Hora con Leti a Jesús Licona, es tu apellido. Así es, Leti. Gracias por la invitación. Muy contentos. Pues déjame decirte que vengo a ofrecerte la revista Hola Tucson a ti y a tu gran audiencia. Uh-huh. Informarles que es una revista pues muy completa y que se reparte en todo Tucson. Repartimos más de 100 puntos, uh-huh, de todo Tucson, en el sur, en el este, en el norte, en donde van principalmente la comunidad hispana. Y en esos puntos la pueden tomar gratis. Invitamos a que la tomen este mes, uh-huh, de diciembre. Pues la revista trae cosas muy buenas, artículos de nuestros principales patrocinadores plumas, o también por ejemplo, escribe el cónsul Ricardo Pineda, escriben, uh-huh, los concejales Richard Fimbres, Regina Romero, uh-huh, y una sección muy importante de salud, de belleza, para la familia, para la nutrición. En fin, es una revista que cuidamos mucho, que entregamos mucha información a la familia, a los jóvenes, a pues a todas las edades. Claro. La pueden tomar en los Charles, en los autobuses, en los restaurantes. Ahí estamos en todo Tucson, más de 100 puntos en todo Tucson está la revista. Y también quisiera darles un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Fíjate, uh-huh, tenemos más de 20 patrocinadores en cada mes en la revista. Uh-huh. Yeah, y mes con mes, pues ellos se esmeran por entregar algo a la comunidad. Uh-huh. Como son promociones, ofertas, regalos, acabamos de participar en eventos para el Día de Acción de Gracias. Ajá. Y regalamos muchas comidas. En fin, la revista participa mucho con la comunidad, uh-huh, y estamos muy contentos de hacer eso. Ay, pues, sabes que a mí me fascina, especialmente es una revista nueva, con una nueva presentación, muy, muy, pues realmente una revista completa. Así y es. Una revista pues muy, muy local, como acabas de mencionar, patrocinadores con personajes como lo que es la señora hermosa Regina. Muchos personajes que veo aquí que siempre tienes reportando todo lo que se refiere a Tucson, Arizona. Me encanta tu revista. Felicidades. Gracias, Leti. Y bueno, pues muy pronto pues también ahí estamos en tu revista. Ah, tenemos una sorpresita. Una sorpresa, ¿verdad? ¿No? ¿Les contamos o los dejamos? Mejor los dejamos así, okay. Pero la próxima vez que vengas a visitarnos. Estén al pendiente, por favor, porque va a salir en nuestra fanpage, por favor.
pasen, denle like a la fanpage. Ajá. Y estén pendientes porque va a haber una promoción muy importante. Qué bueno. En tu programa. Qué bueno, qué y, bueno. Este, la página www.holatucsonmagazine.com. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué te parece si en este momento nos vamos con más de Nuestra Hora con Leti? Allá tenemos un público maravilloso, ¿verdad? Reina les da la bienvenida a Trends Tradition Boutique y Joyería. Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistán, diseñada con las mejores telas de seda y algodón. Órdenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles. Vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto. Exclusiva selección de joyería como piedras preciosas, plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía. Lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano. Una inmensa selección de accesorios. En este momento, pues, me robé a esta chica que estaba en cámara 2, en la cámara, porque estás aprendiendo de todo aquí en este estudio de Tucson, de South Arizona Video Production, y de Tucson, de aquí de Tucson, ¿verdad? Y tú llevas el nombre de Xiomara Rodríguez. Xiomara, bienvenida a Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme y ser parte del grupo de Nuestra Hora con Leti. Estoy muy emocionada. Vas a aprender de todo. Vas a aprender de todo. Yeah. Y todos los muchachos aquí, todos los directores de cámara y todo el mundo son muy lindos. Entonces, todos son un amor. Y todo el equipo que tenemos también de Nuestra Hora con Leti, te vas a llevar de maravilla con todos. Sí, ya me lo estoy llevando bien suave. Ya. Aquí me quiero quedar. Bueno, te vas a quedar con nosotros. Platícanos un poquito de qué es lo que quieres hacer en tu futuro. Estás muy jovencita, mi amor. Sí. ¿Qué haces también y qué te gustaría hacer aquí en Nuestra Hora con Leti? Pues ahorita sí estoy estudiando psicología infantil, pero también quiero continuar con mi carrera musical porque soy cantante. Uh-huh. Ahorita estoy enfocada con lo mariachi. Me encanta lo que es el mariachi, la música mexicana. Regional mexicana, uh-huh. Me encanta. Y pues ahorita estoy, ahí la estoy llevando y uh-huh. A ver si para el otro show, en esta hora con Leti, le puedo cantar una canción. Claro, y claro. También ahí poco a poco estoy sacando mi disco. Ay, eso me iba a preguntar, planes de disco. Sí, en el futuro ahí la llevo poco a poquito. Qué bueno, felicidades. Allá nos está diciendo mi Daniel que ya se nos está terminando el tiempo, pero felicidades y ya pues aquí vas a estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vas a estar mostrando tu talento, vas a estar aprendiendo de todo. Entonces, en este momento, ¿qué te parece si nos vamos a ir al segmento de belleza con mi gran amigo Juanes? Claro. Bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Amigos, llegó el momento del segmento más hermoso, el que nos ponen bellas, así como tenemos a Marilyn, ¿verdad, Juanes? Sí. Un fuerte aplauso para mi Juanes, de un segmento de belleza. Hola, ¿qué tal, Leti? Hola, Marilyn. Bueno, hola, un saludito allá en casa, un abrazo a todos que nos están viendo allá en su televisor. No se muevan porque, miren, llegó el segmento de belleza. Y bueno, pues, aprovechando el lanzamiento estelar de Marilyn Montenegro, que se unió a las filas de Nuestra Hora con Leti, bueno, la quise aprovechar también, pues, para peinarla y maquillarla y darles una sugerencia allá en casita, bueno, para que cómo nos podemos arreglar el día del 24 o para recibir el año nuevo, cómo nos podemos arreglar y maquillar. Y bueno, la sugerencia la tenemos aquí. Le hicimos un peinado y un maquillaje súper sencillo para que sea una presentación muy bonita y lo puedas hacer ese día para ese día de Navidad. Y bueno, pues aquí le va a presentar un tipo de vestido muy bonito también para que veas cómo te puedes arreglar, cómo te puedes maquillar, algo muy sencillo, pero también muy elegante a la vez, Leti, sí, que no se vean claro. Muy elegantes. Yeah. Porque miren, muchas veces, pues de alguna manera se quieren vestir bien y no saben cómo los colores, pues obviamente los rojos con negro y todo esto, bueno, pues muy, muy opcional para Navidad. Para estas fiestas. Maquillaje muy expresivo y peinaditas así rico. Bueno, pues aprovecha, Marilyn. ¡Ay, qué hermosa! ¡Felicidades! Sí. ¡Un fuerte aplauso! Gracias. Y también, ¿no nos has presentado no, tu No, pues taza? Miren, a mí también me llegó mi tacita, ya que todos mis amigos lo presentaron. Y bueno, pues este es mi pensamiento que quiero compartir con todos ustedes. Y dice así, que esta Navidad tu sonrisa sea el mejor regalo, tu mirada tu mejor destino y tu felicidad mi mayor deseo. ¡Ay, qué bello! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades, Juanes! Gracias, gracias.
Oye, sí, antes de que despedir este segmento, vamos a mandar saludos a tanta gente que, bueno, se encuentra en los hospitales, en las cárceles. Sí, efectivamente, ¿verdad? Leti, bueno, queremos mandar un abrazo, una felicitación, un abrazo a todos los que nos están viendo en los hospitales, en las cárceles. Nos han escrito y, bueno, especialmente a ti, mi amigo Alex, que me has escrito desde ahí donde estás. Te mando un abrazo para esta Navidad, Año Nuevo. Te esperamos por aquí muy pronto, si Dios quiere. Y bueno, pues, todas esas personitas, Leti, que nos ven, porque nos ven en los hospitales. Hermosos. Muchas gracias por su preferencia a todos ustedes, de verdad. Los amamos, ¿verdad? Los amamos. Desde aquí, desde nuestra hora, con Leti. Estamos aquí con Marina y el doctor Kussman. Marina, ¿nos quieres decir el nombre de la clínica, por favor, y la ubicación? Uh-huh. Estamos en Facial Artistry y Estética. Estamos en 1745 East Skyline Drive, la unidad 101. Gracias. Y platícanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy tenemos nuestra bella paciente aquí. Lo que vamos a hacer es una reconstrucción de la nariz sin cirugía. Bueno, el doctor nos va a explicar cómo va a suceder esto y vamos a estar viendo en inglés y en español para nuestro público. So we're going to be doing a non-surgical reconstruction of the nose. And we're going to start off by cleansing the areas that we're going to be injecting in. We're going to be using some filler and Botox. Entonces el doctor está limpiando ahorita donde va a poner, donde va a hacer la cirugía. Lo que va a usar es un relleno y va a usar Botox para también ayudar a cambiar la nariz. Y decíamos que es sin cirugía, ¿verdad? Lo que se hace. ¿Cuánto tiempo es para la recuperación? No hay tiempo, no hay downtime. Esto puede, la nariz va a estar un poquito hinchada por unas 24 horas y luego de ahí nadie sabe que algo pasó. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura todo el procedimiento? El procedimiento depende del doctor, lo que él tiene que hacer, como una hora. Entonces, en una hora podemos tener una nariz nueva. Uh-huh. Perfecta. So, was it good? Yeah. Not too painful? No. Sí, duele poquito, pero no tanto. Ok, duele muy poquito. No es tanto. ¿Y en cuánto tiempo se ven los resultados? Inmediatamente. Después van a ver la diferencia. Oh, o sea que hoy mismo vamos a ver el antes y el después. Wow. Claro. Ajá. Lo que aquí está haciendo es le está enderezando la nariz aquí. Okay. El puente de la nariz. El puente de la nariz, uh-huh. Exactamente. Entonces, amigos, en una hora podemos salir con una nariz completamente diferente de con la que entramos en este cuarto, en esta habitación, ¿no? Ajá. Y el producto puede estar depende de la persona, de hasta un año o más. Como no movemos la nariz mucho, el cuerpo no lo metaboliza tan rápido. Ok. Uh-huh. Entonces, podemos decir otra vez el nombre de la clínica, nada más para asegurarnos de que lo tienen ahí muy clarito por si quieren hacerse este procedimiento, Marina. Se llama Facial Artistry y Estética, de Dr. Barry Kussman. Can you feel you can breathe better? Yeah, actually, yes. Yes? Mm-hmm. Can you explain how you felt about this while I was doing it? How much pain you were having? How much discomfort? De hecho, el dolor fue poquito aquí abajo, pero de verdad que arriba, o sea, son unos piquetitos súper ligeros, se siente el movimiento, pero no hay dolor. O sea, aquí pues, ya sabemos que es más sensible, pero no. O sea, muy, muy. Ahorita no siento nada de dolor. Would you like to see how it looks? Wow. See the difference? Sí. Entonces, en una sola cita se hace todo el procedimiento. I hope you that you're happy. Yeah, I am. Dr. Kussman, thank you so much for letting us see the procedure today. It's my pleasure. Pleasure having you as a patient, and you're a very, very good patient. Thank you. Thank you for allowing us to do this. Thank you, guys. And thank you, Marina.
Appreciate it. Yeah. Gracias, Marina. De nada, con gusto. Hola mis amigos, yo soy su amiga Angie Vela y en este momento les quiero dar un saludo de Navidad a todos ustedes que dice así: ojalá pudiéramos meter el espíritu de la Navidad en una botella y abrir una botella cada mes del año. Me encanta. Es todo, pues vamos a empezar ahora con nuestro segmento, como siempre, a mandar los saludos de diciembre. Music, please. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz. ¡Hasta ahí! Y pues vamos a empezar este mes, vamos a felicitar a mucha gente bonita, gente linda, que nos manda su fotografía, como es este niño precioso, Adán Montes. Cumple en diciembre y su mamá lo quiere felicitar y quiere hacerle saber lo mucho que lo quiere. Sí, seguimos ahora con Amanda Bobadilla. Ella es una niña tan solo de 4 añitos y le quieren desear a toda la familia que le vaya muy bien en la vida y que se le cumplan todos sus deseos. ¿Con quién seguimos? Antonella Bobadilla, también. Ella es una niña que quería que la felicitara el mes pasado y no pude, la estoy metiendo ahorita porque le quieren decir lo mucho que la quieren. Coco Gil, ella la manda a felicitar. Mónica Balica, y le quiere desear toda la felicidad del mundo. Muy bien, seguimos con Eric Isaac, pues su mamá nos está mandando su fotografía, quiere que se le cumplan todos sus sueños y le deseamos todo nuestro amor a este niño. También a Luis Octavio Maldonado le mandamos un fuerte abrazo y un beso a este niño que su tía lo manda a felicitar, su tía Barbarita Montes. Y seguimos con Susana Marisol Duarte, ella la manda a felicitar, Leti Ortiz, y le manda muchos saludos, quiere desearle toda la felicidad del mundo en estos días tan especiales de cumpleaños. Pues un abrazo muy grande le queremos enviar a Sonia López Corrales, la esposa del Chamulita, y todo el set de Nuestra Hora con Leti le desea lo mejor del mundo, muchas bendiciones, te mandamos un beso por tu cumpleaños. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a continuar y vamos a despedir nuestro programa. Vengan todos a despedir el programa. ¿Llegan nuestros compañeros? Venga. Vamos a despedir. Vamos a despedir este maravilloso programa deseándoles lo más hermoso de la vida en esta Navidad y bueno, en estos hermosos días de Año Nuevo. Estamos despidiendo este maravilloso programa de este 2018. Ya se nos acaba el año, ustedes. Leti, no puede ser. Se nos fue el año. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante todos estos años. Desde el 2011 tenemos a Nuestra Hora con Leti. Claro que sí. Bueno, les deseamos feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Les mandamos un beso, un abrazo. Les damos la bienvenida a nuestros nuevos participantes aquí en Nuestra Hora con Leti. Bueno, pues muy contentos este año. Feliz Navidad, Año Nuevo también. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Nuestra Hora con Leti. Que Dios me los bendiga. ¡Abrazo! Un abrazo de oso. Abrazo de oso, como dice Chamulita.